Sebastián Eizaguirre, Iván Guerrero, Rodrigo Anguita, Nicolás Larraín, Ítalo Franzani, Julio Vicaca, Jean-Philippe Cretón, Gonzalo Feito, amigos de Zamorano, Iván Zamorano, Jorge Coque Contreras, Miguel Chaito Ramírez, Miguel Chueco Ponce, Rodrigo Goldberg, Fabián Stay, Marcelo Vega, Rodrigo Barrera, Nelson Parragués. Y en este minuto comienza el partido. Vamos, caiga quien caiga, que ganamos, ¿no? Tírate un pronóstico, todo puede suceder. No quiero hablar. Pulirón. Primer gol. ¡Finge la lesión! ¡Tírate a la piscina! ¡Cuchillo, papá! ¡No se asusten! ¡Árbitro! ¡Cambio en el equipo acá! ¡Cambio, cambio! Entra Gonzalo Feito. Ni siquiera se preocupó de precalentar. ¡Vamos! ¡Dale, Gonzalo! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, vamos! Ya, Filip, ¿qué es lo que se puede ver en el partido, en los primeros 2 minutos que tuvieron? La pretemporada de Caiga no fue lo que nosotros esperábamos. Pero es fácil darlo vuelta, estoy confundido. Son veteranos. ¡Va Manguita! Mira la posibilidad de una cercanía con el arco. Patético. Nicolás Raín, ¿qué significa esto? Ahora se calentó el partido. Lo primero que va claramente es Julius a ver cómo está el capitán, cómo se encuentra, qué pasó, qué pasó. ¡Arriba, Nico! ¡No me muestres la edad, hombre! ¡Vamos, capitán del equipo! ¡De un aire, de un aire! Pocos minutos del partido, el equipo de Iván Zamorano nos ha dado la torta. Cero. Pero les tenemos una gran sorpresa. Lo que ellos no saben es que nosotros trajimos unos amigos para que jueguen en contra y vamos a ver si realmente se la pueden. Paren, paren, tenemos un stop, le tenemos una sorpresa a los jugadores que hasta el minuto nos han dado la torta. El capitán del equipo, por favor, que se haga presente. Iván Zamorano, por favor, te pedimos que te hagas presente en este minuto. Bueno, Iván. Sabemos que han pasado pocos minutos, ¿ya? Que no han dado una torta, pero una torta chica. Nosotros, como Caiga Quien Caiga, les tenemos una sorpresa a ustedes y queremos ver si realmente se la pueden con nuestro nuevo equipo de Caiga Quien Caiga. ¿Están dispuestos? Por supuesto. Lo único que tienen que hacer es ponerse esto en sus ojos porque es un equipo de jugadores no videntes. De jugadores no videntes. De jugadores no videntes. De no videntes. Sí. Así que la idea es que ustedes jueguen también con los mismos requisitos. ¿Está de acuerdo el capitán? Lo mismo. Es más o menos lo mismo. Sí. Pero vamos a ver qué les parece. Nuestro amigo, en nombre de CQC, van a jugárselas por entera. La foto de rigor, antes de que comience el partido, esto se va a comentar. Vamos a ver si se la pueden o no se la pueden estos chicos. Primero, el arquero no puede salir más allá de 2 metros hacia adelante y 1 metro al costado. Si el arquero saliera a cortar, nosotros jamás podríamos hacer un gol. Segundo, esto es muy importante. El balón... Pero a la hora que ustedes van a buscar el balón o la van a tratar de quitar, siempre tienen que decir voy. Es clave porque si no,
se pueden dañar los jugadores. En este minuto los integrantes del equipo de Iván Zamorano se ponen sus vendas en su ojo para estar en las mismas condiciones. Vamos a ver si ellos juegan como corresponde o no. Se fue. ¡Voy! ¡Vamos! Ahí va el Zamorano. No se la fue, estoy impresionante. ¡Ole! Sí, pues la verdad es que sacamos la cara por ustedes, porque lo otro fue vergonzoso, digamos. Me parece excelente. Vamos con el capitán del equipo contrario, Iván Zamorano. Bueno, ¿no? ¿Una buena experiencia? Sí, bonita experiencia. No, lo que hacen es, estos difícil. Muchachos, de verdad, es maravilloso. ¿Difícil? Poder jugar así, de la forma en que lo hacen, de verdad, es elogiable. Parecía ir saliendo de Camasú con los ojos vendados jugando. No, yo no soy de eso. ¿Así de mareado? Yo no soy de eso. Por ahí alguno. Una buena experiencia, bien. Muchas gracias. No, gracias a usted. Por usted apoyarnos. Una buena experiencia y me comentaba el capitán de ellos que van a hacer un campeonato sudamericano acá en Chile en octubre, así que ojalá lo puedan apoyar porque de verdad merecen todo el apoyo del mundo porque lo que están haciendo es espectacular. Muchas gracias. Iván Zamorano apoyando entonces la causa del nuevo equipo de Caiga Quien Caiga.